Bienvenidos. Acompáñanos en una conversación directa para conocer las historias vicuñenses. Ahora comienza Diálogo Directo junto a Cristian Herrera. Que llevamos cada semana para poder conocer la opinión de la comunidad de Vicuña con respecto a la pandemia, con respecto a distintos temas que se han ido generando. Programa número 18, ¿18, Daniel? Sí, 18, que llega hasta sus hogares por el Quina Televisión, por las redes sociales del Quina TV y del municipio, y además por Radio El Quina. Hoy estoy muy, pero muy acompañado, a diferencia del otro programa, que estaba acompañado solo de una persona. Ahora son muchas mujeres las que están en la pantalla para poder conversar sobre los desafíos que ha significado esta pandemia para las organizaciones en las que ellas participan, y las que ellas son un pilar fundamental y un apoyo para personas que están en situación de discapacidad. Vamos a hablar sobre cómo les ha afectado la pandemia, cómo han ido ellas también realizando actividades con respecto a este COVID-19 que nos tiene a todos con un cambio en nuestras costumbres, en nuestra cultura y en las formas de poder relacionarnos. Estamos con Patricia Ortiz, la vamos a presentar a ella primero, es la encargada de la Oficina de la Discapacidad del municipio de Vicuña. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien, Cristian. Contenta y... ¿Se escucha? Sí, estoy con mi audífono. Ya. Darte las gracias, primeramente, por darnos este espacio tan importante para nuestra oficina y sobre todo para las agrupaciones. Estamos súper acompañados hoy día por personas que viven la discapacidad día a día y que representan. Ellas tienen un estandarte, son todas activistas por la discapacidad y trabajan duramente en nuestra comuna por la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Bueno, vamos a estar conversando con todas ellas el día de hoy. Guillermina Jiménez de Adisbe, ¿dónde está Guillermina? Guillermina, tiene el micrófono apagado ahí, Guillermina, por eso no se le puede escuchar. Ahora sí, Guillermina. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todas mis compañeras. En realidad se agradece esta oportunidad de poder hablar sobre la persona en situación de discapacidad y cuánto nos ha afectado a través de la pandemia. Bueno, a usted, señora Guillermina, ahí está acompañada por la señora Rosa Quesado, ¿no? Aquí está. Sí, ahí está. ¿Cómo está, señora Rosa? Sí, bien, ¿y usted? Bien, aquí, con ganas de poder ir conversando con cada una de ustedes y que nos vayan ahí contando sus experiencias. Las vamos a presentar a todas primero y de ahí vamos a entrar al detalle. Javiera Azola. Aquí estoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí pasando encerradita, pero estamos muy contentos porque los ha unido harto, así que estamos todos acá. Y eso lo ha servido harto para estar más juntitos. Muy bien. María Elena Rodríguez, ¿está por ahí también o no? Nos fue la imagen de María Elena. Ya, vamos a esperar que regrese ahí María Elena. También por ahí algo pasó ahí con la conexión. Justo ahí está. Ahí está María Elena. ¿Cómo está María Elena? Bien, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Bien. Mire, primera vez que estoy en esta cosa, igual me estaba pillando la tecnología, pero ahí vamos a tratar de hacerlo lo mejor. Muy bien, Y Dani Sabidela, que está por ahí. Danisa. Muy buenas tardes a todos, un abrazo para todos los compañeros, y acá estamos, todos reunidos. ¿Cómo está Andrés? Ahí está Andresito, ha pasado regular, pero lo importante es que no ha hecho hospitalizaciones, está en casita.
Eso es lo más importante. Hola, buenas a todos los compañeros, a todos los presentes. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues bien. Ahí vamos a estar conversando, Andrés, cómo está cada uno de las personas que hoy día están acá. Oiga, cuéntenme usted, ¿qué ha significado para usted lo que es esta pandemia? ¿Cómo lo han ido enfrentando en sus hogares por ahí? Nos señalaban, no ha servido para unirnos más, ¿eh? Ha servido también, entiendo, para ir dominando otras tecnologías, porque hoy día toda la forma de comunicarse ha sido por esta misma vía que estamos, vía a través de plataformas, a través de cursos virtuales. Cuéntenos ahí cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes. Bien, para nosotros, que somos solamente Andrés y yo, se nos ha hecho difícil, se nos ha hecho muy difícil porque no contamos a veces, por ejemplo, los familiares están todos en su casa y a veces necesitamos como apoyo para poder salir a comprar, ya que a veces no podemos salir con nuestros niños, sobre todo los que somos cuidadores de niños que son discapacitados, o sea, postrados, por decirlo así. Entonces eso dificulta mucho la labor del cuidador. Y últimamente estamos teniendo muchos problemas, tal vez, no sé si acá en Vicuña también, pero por ejemplo, lo que ha generado la pandemia ha sido los insumos que en este caso ocupan muchas personas con discapacidad a nivel hospitalario, no llegan esos insumos. Entonces, ha afectado esto de la pandemia, yo creo que a la familia de diferentes formas. A nosotros nos ha afectado en ese ámbito, pero sí debo reconocer que hemos tenido mucho apoyo a nivel municipal, a nivel de personas que siempre están pendientes de, en este caso, de la situación de los niños con discapacidad o de cualquier persona que vive esta situación. Danisa, ¿de qué insumo estamos hablando o de elementos de apoyo que no han podido o no han llegado? Por ejemplo, en este caso, mi hijo ocupa guantes, ocupa sondas, y ya va a ser un mes en la cual el hospital de Vicuña no es problema de ellos, sino que en este caso es un problema del hospital de Coquimbo, que no tienen insumos para repartir a las personas que dependen. Por ejemplo, mi hijo usa sondas, como yo le decía, guantes, suero, son procedimientos que se realizan, que tengo que realizarlo yo a él en este caso, y generalmente los niños con discapacidad que no pueden caminar tienen que ocupar este tipo de insumos o de implementos. Entonces, en ese sentido no hemos visto complicado, porque realmente no han llegado, ya va a ser un mes en que no llegan este tipo de insumos a los hospitales. Entonces, en ese sentido estamos preocupados, porque son insumos que no pueden faltarle a nuestros niños. Eso implicaría un daño muy enorme, ya sea a nivel orgánico en ellos, si no tienen, en este caso mi hijo, sus sondas. En ese sentido nos ha complicado mucho. Yo creo que estoy hablando tal vez en voz de muchas mamás o cuidadores que están pasando por la misma situación. No soy tan solo yo, no es tan solo Andrés. Acá en Vicuña hay más personas que han tenido el mismo problema. Bueno, ahí el llamado a atención entonces a las autoridades regionales, del servicio de salud, que son los que administran y entregan estos elementos e implementos a la distinta red asistencial de la región, para que también visibilizar esta situación, que es una situación que se transforma dramática, porque hoy día tampoco hay mucho donde ir a comprar, la idea es no exponerse tampoco. Entonces es una situación bien compleja la que se está viviendo en ese lugar. Señora María Elena, cuéntenos ahí su experiencia con respecto a lo que ha sido esta pandemia. A ver, el micrófono, ahí sí, ya. Mire, no, sí, a mí no me ha afectado tanto en el tema, porque igual, gracias a Dios, no nos ha faltado en la parte económica. Lo que sí me extraña por el tema de los controles médicos, yo estaba en una lista de espera para una infiltración a mi columna cervical. Entonces, eso se ha postergado y quizás hasta cuándo. Eso es lo que más me preocupa. Porque. ¿En qué hospital, señora María Elena? Son exámenes preoperatorios. ¿Perdón? ¿En qué hospital tenía que realizarse ese procedimiento? En el,
en el hospital de Coquimbo. Tenía la hora para diciembre, me la postergaron para marzo y ahí comenzó todo y quedó todo nada. Entonces estoy en esa espera y los exámenes se me vencen, se me han vencido dos veces y ahí estoy, porque en una de esas me decían del hospital que si me llamaban, cómo lo podía hacer para ver el tema de los exámenes. Y está complicado Coquimbo, ¿eh? Porque hay mucho médico contagiado, lo que ha aparecido en los últimos días está bien, bien difícil. Sí, bueno, es el tema más que nada que me preocupa, pero en cuanto a lo demás, yo soy crónica asmática, entonces tengo que cuidarme el doble, el triple, mucho más, entonces lo he hecho, y no, pues nada, no me ha complicado mucho, como le digo, más que nada por salud. Muy bien. Y parte económica, gracias a Dios, que no he tenido problemas en eso. Señora Guillermina y señora Rosa, que están ahí, les voy a preguntar a las dos juntas, porque están las dos ahí en el mismo lugar. Es saber que ustedes, todo este tema de la red, la solidaridad, ¿Se ha manifestado con esta pandemia o ahí hay que estársela rascando solitas nomás? Sí. ¿Se escucha? ¿Ah, se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ay, sí, pues este tipo de la pandemia nos ha afectado mucho a todos. No tan solo a mí ni a mi hija, sino que a todas las personas en situación de discapacidad nos ha afectado mucho. Porque hay muchas barreras y muchas trancas. Y eso es lo que uno necesita, porque tener más apoyo, ya sea de ayudas técnicas, porque también quedamos fuera del programa ese de las ayudas técnicas que nos iban a dar, que nosotros habíamos postulado para poder ganarles esas ayudas técnicas. Bueno, ahí hay otro tema. Entonces, al parecer quedó todo medio postergado en temas de salud, pues están ahí bien, bien complicadas. En que se puedan ir cumpliendo los procedimientos, lo que estaba planificado, señora Guillermina, ¿no? Sí, a nosotros como personas en situación de discapacidad, yo hablo por el tema visual. En primer lugar, porque la persona ciega siempre tiene que andar con un compañero, ¿ya? Y ahora no se puede. Segundo lugar, la mascarilla, nosotros que usamos lentes, no vemos nada porque se nos empaña al caminar, entonces ha sido realmente súper complicado. En cuanto a los demás, hemos tenido bastante apoyo del municipio a través de la Oficina de la Discapacidad. Tenemos a nuestra kinesióloga acá siempre presente, está Patricia Ortiz, de 7 a 7 con nosotros, así que en ese sentido, súper apoyada por el municipio. Pero en cuanto a nuestra vida diaria, realmente ha sido complicada. Como yo les digo, yo lo hablo del tema de en el que yo entiendo que es la discapacidad visual. ¿Ya? Rosita tiene igual su problema acá con por su hija, con Nayare, porque ella tiene que cuidarle al doble. Ahí ella se lo va a comentar. Rosita. Bueno, mi hija tiene una discapacidad negociando cuando hablo de mi hija. El problema es que mi hija tiene muchas discapacidades, entonces igual ella depende de nosotros. Ahora, sobre todo con la que ella tiene, igual ella depende mucho de nosotros. Nosotros tenemos que estar prácticamente las 48 horas con ella y ella no puede estar sola. Yo también tengo que salir a trabajar para poder tener más sustento para ayudarla a ella. Yo también tengo una discapacidad tanto física como psicológica, por todo lo que estoy pasando, entonces esta pandemia del encierro igual es complicado, y no tan solo para mí, sino que para muchas personas, para muchas mamás que estamos pasando por toda esta situación de pandemia. Bueno,
Javiera, bueno, tú hablabas de lo importante que fue irse acompañando, de lo importante que la solidaridad también. ¿Ustedes mantienen contacto, Javiera, sola? ¿Van conversando, generan actividad en conjunto para también saber cómo poderse ayudar unas a otras? Mira, y acá nosotros, bueno, yo represento una directiva, soy parte de la directiva de una agrupación TEA. Acá se formó el 17 de diciembre del año pasado. Entonces, nosotros hemos potenciado harto en el tema de la situación de discapacidad, porque la agrupación TEA son chicos que tienen son selectivos. Entonces, ellos, muchos son Asperger, tienen selectividad alimentaria. Por ejemplo, mi hijo tiene selectividad alimentaria. Él le tiene fobia a la fruta y a la verdura. Entonces, a él le ocasiona mucho terror relacionarse con más personas que estén comiendo fruta, especialmente en el colegio. En la educación tenemos muchos problemas. Entonces, para él ahora está feliz, feliz. Él dice, gracias a esto, yo ahora no me frustro, no se descompensa. Y de verdad que cuesta empatizar con ellos porque el autismo no es muy notable en todos los lugares, especialmente en la parte social. Entonces, es como que desconocen ese tema y falta respeto y empatía por ellos. Entonces, yo de verdad, para mí me ha servido harto de que mi hijo esté en la casa estudiando por online, WhatsApp. Tenemos mucho contacto por WhatsApp con la terapeuta ocupacional. Yo en salud, gracias a Dios, siempre pendiente. Me mandan las terapias, cómo tengo que trabajar con él. Y con respecto a medicamentos, solamente le damos cuando él tiene que ir al colegio. Porque cuando se relaciona con más personas, el tema social que él tiene. Los chicos autismo siempre pasan y se van a descompensar en cualquier parte. Entonces, tenemos muchos dramas sociales con las personas porque no conocen este tema. Entonces, para nosotros como familia, lo adaptamos en la vida diaria de él. Él está muy feliz, contento, no se descompensa, tenemos que lavarlo las manos, sí, cuando nosotros tenemos que comer o tomar algo de frutas o verduras. Entonces, para él está feliz. Y yo también un poco más relajada, porque cuando estábamos antes, yo tenía que andar para arriba y para abajo con él. Entonces, ellos dependen mucho de uno. Entonces, para mí esto, con respecto a la educación, a la salud, al trabajo, que yo no puedo trabajar porque soy cuidadora de él. Entonces, es difícil que alguien se responsabilice, quedarse alguien y yo ir a trabajar, porque para eso cuesta mucho entender esta situación. Si a una madre le ha costado entenderlo, me imagino para los demás. Entonces, acá nosotros en el Valle estamos muy agradecidos con nuestro alcalde, porque él ha tomado en cuenta lo que es situación de discapacidad, se colocó una oficina y de verdad ha potenciado harto este tema. Pero aquí hay un problema, es del gobierno. No culpemos a los hospitales ni nada de eso, viene directamente del gobierno. Porque aquí no los quieren mandar recursos, no los quieren mandar ayudas técnicas, no los quieren ayudar con la ayuda económica, porque las pensiones de cada uno son demasiado bajas. Son tan miserables que no le alcanza a la persona. Entonces nosotros estamos buscando una solución al tema, ojalá la nueva constitución, que se refuerce esto, se potencie más, que sí, las personas necesitan de su apoyo, necesitan mucha ayuda, porque el día de mañana cualquiera los puede pasar, cualquier cosa. Entonces,
como hablaba Danisa también, que no tiene muchos los recursos, entonces eso duele, molesta en el fondo de la ayuda solidaria, porque en realidad a veces con esta pandemia sí somos bien solidarios muchos, pero hay otros que deben darle espalda. Entonces cuesta mucho seguir así a explicarle a las personas de que tenemos que ser más unidos, más compartidos, más, tener más empatía por las personas. Entonces, nosotros acá, gracias a Dios que con el municipio hemos tenido pocos recursos, pero lo hemos tenido. Ahora todo depende del gobierno que nos dé los beneficios que nosotros queremos, porque de verdad que nosotros, por ejemplo, en el colegio para Ángel necesitamos terapeuta ocupacional, psicopedagoga, entonces tenemos psicóloga, tenemos que tener varias profesionales dentro del colegio, porque como ya estamos con la inclusión, tenemos que tener estas personas dentro de la escuela. Y acá en escuelas municipales son 19. Ahora, con respecto al Ministerio de Educación, nunca hay recursos para nuestros niños. Eso es lo que molesta, eso es lo que duele. Entonces, tenemos que nosotros tratar de adaptarnos a cómodo de ellos, como más se puede. Porque a mí los doctores, por ejemplo, son excelentes doctores. Yo llevo 5 años con Ángel y los doctores me dicen que Ángel necesita clases personalizadas, pero no se puede. Acá no están los recursos, del gobierno no da las plata. Entonces los profesores igual son excelentes profesores, pero tampoco están capacitados para esto. Pues, así que tenemos muchos temas que hablar. Hartas realidades distintas de cada uno, cada una de ustedes, sufriendo la pandemia, por falta de recursos, por necesidades que se han ido manifestando, por falta de respuesta de los organismos de salud. Patricia, me imagino que esta realidad que estamos aquí visibilizando con estas dirigentes de organizaciones se multiplican por hartas más. ¿Cuál ha sido la relación y cómo el municipio se está vinculando para tratar de a lo mejor de orientarlas o de guiarlas en la búsqueda de alguna solución para enfrentar esta pandemia? Claro, mira, nosotros como municipio, bueno, también fue todo un desafío, nadie estaba preparado para vivir una pandemia y para ver de qué forma desarrollábamos el trabajo con las organizaciones. Teníamos una parrilla programática con un montón de talleres que realizar y fueron surgiendo las necesidades, pero bueno. Se recurre a la creatividad y también yo creo que la respuesta de ellas, todas las líderes que están acá, están ahí porque son las personas claves que tienen que estar. Entonces hemos hecho un trabajo colaborativo, participativo, colectivo totalmente. Entonces nos mantenemos en constante comunicación para ellas ir en busca y en ayuda de lo que se necesite para sus socios, estando obviamente dentro del alcance de lo que el municipio puede, porque tampoco nosotros no podemos prometer cosas que de verdad no están a nuestro alcance, pero igual yo creo que hemos hecho más de lo que a lo mejor podríamos haber hecho. Se incorporó Angélica, una kinesióloga, tú nos acompañaste en un recorrido cuando recién tuvimos que hacer, que fuimos con el alcalde Rafael Vera, que en terreno, él siempre es muy de terreno y pudo apreciar esta necesidad y la verdad es que ha tenido una respuesta bastante buenísima, porque se está haciendo también un trabajo personalizado, hemos ido a cubrir todas aquellas atenciones que en algún momento las personas se quedaron sin atención de kinesiólogo, y también estamos haciendo un poco de terapia ocupacional, y un montón, hasta superando estas brechas tecnológicas, porque muchas personas entraron, hay un grupo en una capacitación online con la Fundación Chilena de la Discapacidad, hasta la brecha digital. O sea, todos vimos que todos teníamos a nivel nacional un poco la brecha digital. Y en discapacidad igual más, porque también somos un grupo vulnerable, no todos tienen acceso a tecnología ni a computadores. Bueno, ahora ya tienen algunos tablets, se conectaron todos con el Zoom, ya han sido muy estudiosos, muy aplicados, y han estado haciendo los talleres.
Ahora, bueno, uno lamenta, pues nosotros como municipio, yo como gestora del municipio, postulamos a las ayudas técnicas tan necesarias, que fueron 33 personas, y ninguna de la comuna quedó. Entonces, claro, seguramente hubo un recorte de presupuesto ahí. Creo que ahora viene un fondo que Senadi postuló, y en febrero podríamos pensar de nuevo en repostular estas ayudas. Pero si alguien postula una silla de ruedas es porque la necesita ya. Ahora. Claro. Pero hemos ido generando instancias, hemos ido todos como creciendo mucho en esto. Ellas no se quedan, y la verdad es que, claro, está la solidaridad. Uno no quisiera tener que solucionar las cosas con los bingos, que igual nosotros apoyamos plenamente, porque primero que nada, todas las personas en situación de discapacidad son personas sujetas de derechos, o sea, son personas, y todos tenemos los mismos derechos y necesitamos la misma oportunidad. Y eso un poco también, y más que un poco, lo que nosotros como oficina y como municipio hemos estado promulgando. Ellas también ya han entendido, han tenido capacitaciones con la abogada de Senadi, porque aquí no son beneficios, son sus derechos. ¿Ah? Y eso es lo importante, que nadie está recibiendo beneficios, son personas sujetas de derechos, es lo que les corresponde por derecho. Así que ahora tenemos, viene un taller de primero auxilio inclusivo, ahí tenemos una sorpresa bien, bien bonita para ellos. Viene un segundo taller de huerto. Tenemos la sorpresa al tiro nomás, pues digámoslo aquí, ya. Eso para harto, pero les vamos a enseñar cómo utilizar un botiquín con todos sus accesorios. Ahí, por ahí viene la sorpresa, porque ya, la idea es entregarles elementos, entregarles los recursos necesarios, que no quede todo en el papel ni en una teoría, sino que va a ser práctico. Y ahí con la KIN estamos preparando un taller de primer auxilio inclusivo. Hicieron el de huertos urbanos, todos ya tienen sus patios bien productivos, están sembrando, y ahora se viene un segundo taller, que también viene una sorpresa bastante generosa y bonita, y es un taller de diseño de huertos. Así es que, por lo menos dentro de lo que es la oficina, nosotros seguimos haciendo los talleres, seguimos con las capacitaciones, con la abogada, y entregando todas las asesorías técnico-profesionales que se pueden realizar, pero hay muchas brechas, faltan muchas cosas. Claro, ellos no han recibido todos los bonos, sus pensiones son bajísimas, no alcanza. Vemos en el grupo TEA del confinamiento, bueno, al Ángel le vino súper bien, pero a muchos niños romper su rutina ha sido también bastante, bastante duro, no poder comunicarte y quedar como muy solo. Pero ahí hemos estado, pues casa a casa, y estar lo más presente posible, y ellas como dirigentes lo han hecho súper bien, ya tienen a sus pollos todos como bien reunidos, y la verdad es que estamos conectadas 24/7, o sea, una comunicación al 100%. Chiquillas, oigan, el tiempo en esta cosa se nos va rapidito, así que les voy a dejar a cada una para que se puedan despedir, para que puedan entregar también su mensaje a quienes representan, porque ustedes son casi todas representantes de alguna organización o a la comunidad, para que también sea más solidaria con lo que ustedes están viviendo, con cómo están ustedes enfrentando esta pandemia, y también pueda ser un apoyo. Y uno no habla solo de apoyo a veces económico o material, un apoyo moral, un llamado telefónico, el conversemos, el hablemos, el conectémonos por Zoom, para saber, para tener comunicación. Claro, si esta cosa de la pandemia genera un nivel de depresión enorme, si estamos solos en la casa y nos miramos al espejo, estamos solos. Entonces, les dejo ahí también para que ustedes puedan dirigirse y dar un mensaje ahí final. ¿Con qué partimos? Mi nombre es Guillermina Jiménez. Dele, señora Guillermina. En primer lugar, saludo a toda la agrupación, a Divi Sueño de Colores. Decirle de que ha sido, a pesar de que tenemos pandemia, sigue la Unión Comunal de Discapacidad. Nos hemos unido mucho más a través de Patricia. Somos un grupo de amigos, y solamente decirle muchas gracias por preocuparse de nosotros,
Y muchas gracias al alcalde por tenernos en cuenta como personas en situación de discapacidad. Como dice Patti, nosotros no es que pidamos un favor, sino que solamente estamos exigiendo nuestros derechos. Y ojalá el gobierno comprenda de que nosotros existimos y nos pueda realmente tomarnos en cuenta como personas en situación de discapacidad. Y no estamos pidiendo limosna, sino que estamos exigiendo nuestro propio derecho. Eso sería. Muy bien, señora Guillermina. Hablemos ahí con la señora Rosa, que está ahí al ladito, porque ustedes tenían la señal de internet más débil. No sé, aprovechemos que se ha portado bien el internet con ustedes. Rosa. Bueno, yo estoy muy conforme con la señorita Coca, con la señora Patti, porque ellas han sido un pilar fundamental para nosotros. Hemos tenido mucho apoyo incondicional con ellas, porque ellas, si no estamos en reuniones por Zoom o por cualquier otro medio, ellas igual están presentes, siempre están preguntando cómo estamos, si necesitamos alguna cosa. Y eso para mí ha sido un pilar fundamental entre ellas dos. Y Pedro también, porque Pedro todos los días me llama para saber cómo estamos, cómo está Nayare. Entonces, para nosotros la oficina y ellos tres han sido para nosotros nuestro hogar, porque han sido muy importantes en nuestras vidas. Sobre todo con... Oiga, perdón, pero no puedo pasarlo por alto. ¿Quién tuvo de cumpleaños, está de cumpleaños? Porque como está con cámara, detrás de ustedes se ven unos globitos y dice feliz cumpleaños allá atrás. Estuvo mi hija, cumplió 27 años, por la gracia de Dios. Amén, muy bien. Me la conserva con vida. Qué bueno. Bueno, gracias por contarnos ahí también parte de su testimonio. Javiera, tú. Yo estoy tremendamente agradecida de la señora Patricia, de nuestro alcalde también, que se la ha jugado el 100% con nosotros. Sin ayuda del municipio tal vez no fuéramos nada, porque de verdad que ellos se la han jugado, se han preocupado bastante de cada una de las instituciones, o sea, de las agrupaciones. Pedro Franco, igual el 7 en la oficina de discapacidad, pero todas estas cosas que han sucedido la hemos estado luchando día a día. Hemos estado ejerciendo todos los pasos que hay que dar y tratarlos de comunicar más en WhatsApp, en Zoom, como dice usted, también los ha servido harto. Aprendemos también a utilizar la tecnología que lo estábamos quedando en el pasado. Bueno, pero ahora... De algo sirvió la pandemia. De algo así que yo estoy feliz, de verdad que estoy feliz. Yo no tengo problemas. Yo de verdad que antes era muy sociable. Me gusta ser sociable. Yo solidaria, igual coopero, igual ayudo a las personas, porque realmente nadie sabe el fondo de la olla, como se dice, cómo la está pasando la otra persona así o el vecino. Así es. Entonces, tratar de ayudar es el mejor felicidad que le da a uno, le entrega a uno. Y entregar hartas cosas positivas, de buenas vibras, más que todo. Así que yo estoy contenta, estoy feliz con todas las personas que yo veo, converso. Y en pantalla igual me favorece mucho esto. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. María Elena. Ahí está María Elena, por ahí está, ahí. Apriétele el micrófono. Ajá. Sí, ya, ahí sí. Yo represento soy presidenta de la agrupación Somos Perseverantes, que es una agrupación de personas con discapacidad y la compone de personas sin discapacidad, ya sea física, mental, lo que sea. Cumplimos 2 años hace poquito, en mayo, y bueno, me considero que estoy haciendo bien el trabajo de dirigente, porque todas las cosas que la señora Patricia nos transmite, yo se los transmito a mi estoy constante llamado a todos los
¿cómo se dice? Los invito a participar en las actividades que se están haciendo, mucho por el tema de conectividad, de internet. No pueden, pero sí yo les ayudaba en el tema de yo ayudar, así como a mí también me ayudan en ese sentido. Y aparte de eso, ya darle las gracias a la señora Patricia, y que ha sido pero un pilar fundamental a nosotros, las agrupaciones, y obviamente que por el señor alcalde también, y ella, pucha, no ayuda día a día. Y como era una compañera que siempre está pendiente de nosotros, no los deja sola. Si está pendiente, están los llamando, y se agradece mucho eso, esa labor que tiene ella, y vocación también, porque no porque a ella le estén pagando para hacer algo así, pero la vocación la tiene de servir y ayudarnos a nosotros, a las personas que estamos en situación de discapacidad. Y no, eternamente agradecida. Y como digo, yo les transmito todo a mis socios, y ellos también agradecidos por la ayuda que se les da. A través de, me lo cuentan, y yo le transmito a ella, y se hace un canal, y ya, y ahí está la ayuda, sea como sea. Pero no, súper. El micrófono, Cristian. Ahora sí, ahora sí. María Elena, muchas gracias por contarnos tu testimonio, por contarnos lo que está viviendo ahí tu organización. Danisa, la dejamos para el final, Danisa, ahí con el Andrés. Ah, cuéntenos, y también las palabras y la reflexión final de este diálogo directo. Bueno, quiero agradecer por este espacio, en la cual nos dan la oportunidad de poder nosotros desplayarnos, poder conversar un poco acerca de lo que ocurre con cada familia, con cada agrupación. En este caso yo represento a la agrupación Yo Te Cuido, ¿ya? En la cual nosotros queríamos visibilizar lo que es el cuidador, en este caso directamente las personas que somos cuidadoras 24/7, ¿ya? Como es en el caso mío, que yo no cuento con otra persona para poder estar en los cuidados de mi hijo Andrés. Entonces, si bien solamente estoy yo en esta agrupación, porque en realidad se hizo muy difícil concretarla, ya que es totalmente comprensible porque somos personas en las cuales no tenemos tiempo, no tenemos todo el tiempo para incluso estar en las reuniones, o muchas veces tenemos que estar haciendo procedimientos con nuestros niños. Somos los pies, somos las manos de ellos, somos todos, somos cuidadores 24/7. Entonces, más que nada, también agradecer a la señora Patricia, al municipio, que siempre están pendientes de nosotros, porque si bien soy yo la única en la agrupación, porque las demás mamás están muy ocupadas, y es totalmente comprensible, la señora Patricia siempre nos está informando acerca de todo lo que está pasando. Entonces, si bien a veces no participamos muchas veces de las reuniones, siempre nos están informando, por lo tanto no nos quedamos atrás. Yo quiero dar un abrazo a cada uno de ustedes por esta oportunidad, y también para que se visibilice la situación que están viviendo nuestros niños. Ojalá que las autoridades puedan hacer algo para que no nos pase, no nos siga sucediendo de que nos están faltando los insumos, en este caso para nuestros niños. Yo sé que no mi hijo tal vez no es el único que lo está pasando en estos momentos, tienen que haber más niños que están en la misma situación. Así que hacer un llamado a las autoridades que nos ayuden al respecto. Y eso, agradecer. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias, Danisa. Patricia, ya para cerrar y para dar las reflexiones finales, Patricia, de este diálogo directo. Yo creo que ya lo han dicho todo, ¿cierto? ¿Qué mejor que ellas para poder mostrar y visibilizar esta realidad? La oficina, la verdad, es un equipo súper completo. Está Pedro, está Juan Pablo Domínguez, calladito, que los dos, Pedro y Juan Pablo, los dos son trabajadores municipales con discapacidad visual, lo que también muestra cómo el municipio está cumpliendo con la ley de inclusión laboral, que vamos como en el 2% de contratación de personas en situación de discapacidad. También es una brecha el tema de la inclusión laboral.
y bueno, está Angélica, así que somos cuatro, pertenecemos también a organizaciones comunitarias donde tenemos el respaldo de todos nuestros compañeros. O sea, yo soy la cara visible, estoy ahí, pero de verdad que la oficina es todo. O sea, si no estuviéramos con el respaldo del municipio, de la directora de desarrollo comunitario, nada de esto sería posible. Y contarles que estamos a la espera para poder que lleguen los insumos para armar los kits, para entregar nuevamente la ayuda para las personas en situación de dependencia. Así que ese también ahí, para darles un poco más de tranquilidad también, seguramente ya ahí el alcalde Rafael Vera les va a ir informando a tiempo. Eso, agradecerte el espacio y un abrazo grande a todas ellas, que las extraño mucho, mucho. Qué pena que tengamos que darnos abrazos solo virtuales nomás, pero bueno, ya llegará el minuto en que todos estos abrazos los vamos a dejar anotados. Anótelo en un papelito. Esa, y en un papelito ahí. Vamos, vengo a cobrar mi abrazo. Chiquilla, muchas gracias por haber compartido su experiencia, por haber conversado junto a nosotros a través de este diálogo directo. Nos vamos a volver a encontrar próximamente. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Nosotros también nos despedimos de ustedes. Gracias por su sintonía a través del Quina Televisión, Radio El Quina y nuestras redes sociales. La próxima semana hacemos un nuevo diálogo directo. Y ojo, oreja, a las autoridades, a escuchar. Está bien, se puede, y tenemos una pandemia que nos está enfrentando y nos está desgastando, nos está consumiendo gran cantidad de esfuerzo, nos tiene muy preocupados. Pero hay otras necesidades que también son igual de urgentes, que se tienen que ir respondiendo. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.